Institución Educativa Rural Pajarito Arriba, más conocida como Coredi. Estamos hoy en el día de la celebración de convivencia escolar. Esta celebración la estamos llevando a cabo con los estudiantes de los grupos del Alto de Medina, San Juan, La Palma, La Clarita y La Pretel. También se encuentra Santa Bárbara. En el día de hoy desarrollaremos unas actividades en torno a la convivencia para hacer la mitigación de la violencia y el bullying a nivel escolar. Esta experiencia es muy significativa y ha sido preparada solo por las docentes y personal estudiantil, como lo podemos ver. Mi nombre es Juliana Pérez Pérez, soy la personera de la Institución Educativa Rural Pajarito Arriba del municipio de San Pedro de los Milagros. Nos encontramos acá en un encuentro de convivencia escolar. Este encuentro lo hicimos con el propósito de fortalecer los valores, de compartir, de integrarnos, del trabajo en equipo y así trabajar un poco de lo que nos dice el manual de convivencia. Buenas, un saludo muy especial a todos los televidentes. El día de hoy estamos celebrando o conmemorando una fecha más para nuestra institución en la que tenemos agregados nuestros estudiantes para que participen en la actividad de convivencia escolar. El día de hoy queremos promover la sana convivencia, las relaciones entre los estudiantes aún estando distantes los unos con los otros. Son 6 grupos estudiantiles, en este momento los tenemos convocados y reunidos para poder llevar a cabo nuestras actividades. Estas cosas de juego, lúdica, diversión, para que ellos salgan de la monotonía, donde dejen a un lado los libros, los lápices, los lapiceros y aprendamos a través del juego cómo se llama el compañero, interactuar unos con otros. Así que no promover la convivencia aquí dentro de esa institución, en las demás, en los hogares, en la calle, porque de ella parte la convivencia afuera, en el mundo donde nos espera poder realizar un trabajo, una relación social, qué sé yo. Así que el día de hoy estamos partícipes a esta actividad. Un saludo muy cordial a todos los televidentes del canal comunitario San Pedro TV. Soy el padre Oscar Freddy Henao Gómez, director del programa de educación rural. Soy el coordinador general del proyecto o del contrato con la Secretaría de Educación de Estrategias Pedagógicas. Es un placer para mí poder saludar no solamente a todos los televidentes, sino especialmente a nuestros estudiantes que se encuentran en este coliseo, a nuestros tutores, docentes, a todos los que hacen parte de Coredi. Coredi es una institución de índole educativo que se enfoca de manera muy especial en el trabajo campesino, en la formación de los campesinos, en las veredas, en la formación de los proyectos productivos. Apostamos a un modelo flexible de educación, a un modelo, a una propuesta especial donde se pueda compaginar el saber con la productividad. Nuestro modelo se llama Z, Sistema Educativo de Trabajo Asociado. Nuestro interés es lograr que nuestros estudiantes se arraiguen más a su territorio, que vean que el conocimiento los puede llevar a producir en medio de su propio territorio. Así que invito a todos a conocer un poquito más de lo que es Coredi, Corporación Educativa para el Desarrollo Integral. Saludos, mi nombre es Víctor Muñoz, asesor de educación del municipio de San Pedro. En nombre de la alcaldía, del alcalde Gustavo,
y de todas las personas que trabajamos por la educación de este municipio, venimos a darles un saludo a los estudiantes de Coredi que hoy se encuentran reunidos como familia, disfrutando de una tarde llena de juegos, una tarde llena de integración y de convivencia. Coredi es un programa que desde hace muchos años está aquí en nuestro municipio y ha prestado una labor fundamental en la educación de todos nuestros jóvenes campesinos. Es un honor para nosotros contar con esta estrategia en las veredas donde se está implementando el programa actualmente y que este grupo de profesores junto con estas familias y estos estudiantes tengan la oportunidad cerca a su casa, en su contexto, en su cultura, de educarse y de hacerlo con calidad. Queremos agradecer hoy a la corporación por toda la entrega que ha tenido para con nuestra juventud campesina y esperamos que continúe por mucho tiempo acá en San Pedro de los Milagros.